Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me logran ver? Sí. Ya se me ha perdido la cámara. Voy a salir y volver a entrar. Sí, ya. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar clausura al curso. Hoy tenemos nuestra última clase, el sacrificio que venimos trabajando. De una u otra forma, yo siento que el tiempo es lo que más valoro en esta vida para todo aquello que no nos alcanza, ¿verdad? Así que comprendo el sacrificio que están haciendo por esta parte. Les voy a compartir el documento. Solo déjenme validarlo. Y al final del curso o de la clase de ahora, la tutoría, vamos a estar haciendo una evaluación del desempeño. Solo déjeme consultarle que una es por parte propia y la otra va a ser por parte de INSAFOR. Bien. No sé si les llegó el documento. ¿Lo han logrado bajar? ¿Descargar? Yo sí ya la descargué. Gracias, Anita. Siempre bien aplicada. Son de los buenos recuerdos que me voy a llevar, Anita. Qué bueno, ingeniero. Me alegra saber eso. Gracias. Bien, pues entonces vamos a iniciar. Recuérdense de que, pues ahorita lo que deben de darle seguimiento es a su plataforma para terminarlo y que quede al 100%. Bien, el día de ayer veíamos el tema de los gráficos. Veíamos cómo poderlos personalizar. Buenas noches, Reinita. Y veíamos que entre algunas curiosidades por ahí,
y algunas intereses, cómo poderlas, irlo personalizando, ¿verdad? Entonces, a medida nosotros nos metemos o incursionamos en la parte de los gráficos, se van a dar cuenta de que hay diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Esto que estamos viendo son los estadísticos. Luego pueden ver lo que, todo lo que manejamos en su momento cuando llevábamos matemáticas, o lo pueden ver ya con sus hijos o sus nietos, donde ya se involucra la parte de matemática y luego viene la parte como experimental, ya sea de la investigación científica o la investigación profesional. O sea, ¿qué puede haber metido ahí? Puede haber un estudio de mercado, puede haber un estudio de lo que se le llama a veces toda la parte del entorno, ¿cómo se llama? Del ambiente laboral, de la parte de evaluaciones de actitudes, la evaluación de competencias, por ejemplo, tener un gráfico de arañita por ahí, donde podemos comparar dos o tres candidatos para una plaza o para poder hacer una nivelación salarial. Entonces ahí se van complicando un poquito los gráficos que también se pueden hacer acá en Excel. Acá les he dejado, digamos, ya los ejercicios hechos, que ya lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Ya lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar, por ejemplo, miren, de este tipo, que esto es una parábola, ¿verdad? El más 5 implica que es una parábola que se ha elevado 5 unidades desde su origen. Acá tenemos otra forma de poderlo ver. ¿Se acuerdan cuando graficábamos esto en matemáticas que nos sacaba dolor de cabeza? Nuestras madres solo nos decían, si es lo único que haces, no sé por qué sacas malas notas, ¿verdad? Solo comer y estudiar, en teoría, es lo que haces. Entonces, son situaciones a trabajar. También tenemos, por ejemplo, un gráfico donde ustedes puedan graficar. Si ustedes notan, hemos venido graficando variables que tienen relación entre sí. Por ejemplo, una relación por puesto funcional y una relación con una parte monetaria. Pero en este caso yo quisiera relacionar dentro del mismo gráfico donde unas, bueno, y todas las series eran del tipo monetario. Pero en este caso, una de las series es monetaria y la otra de las series es como cantidad. Es decir, acá tengo que el día 1 de febrero nosotros gastamos $7.50 en fletes o en transporte y eso representó un viaje, ¿verdad? Esto es un dato, este es un dato real. Para que puedan comprender un poquito mejor el gráfico, yo tenía una bodega donde salía de producción el producto y había que llevar el producto terminado a una bodega de producto terminado, valga la redundancia. Entonces, moverlo de la planta de producción a una cuadra que estaba en la bodega de producto terminado, cada viaje me costaba $7.50. Entonces, para llevar un estadístico, por eso que miran, en la fecha tal, se movieron 5 viajes, $37.50, y así sucesivamente. Entonces veíamos la gráfica, cómo se iba comportando diario, y a mí me medían la costilla de decir, qué poquita carga moviste, o por qué se te elevó el costo, porque digamos que esto era con camiones, y tenía otro costo que era moverlo con furgón, o sea, me permitía meter más producto, pero me costaba más, ¿verdad? Me costaba más. Entonces ahí me iban evaluando a mí los indicadores, que en resumen también vamos a aprender, o por lo menos vamos a tener un vistazo de cómo crear dashboard o cómo crear como cuadro de mando de indicadores principales, de tal manera que sean actualizados de manera diaria, de ser posible en vivo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo ahorita, que se vea ya en el indicador. Y por lo menos de mi parte yo presentaba esto de manera diaria. Me evaluaba el presupuesto que yo tenía en cada uno de los rubros que me habían asignado y yo le iba demostrando que digamos, por ejemplo, estaba bajo el presupuesto asignado o si en dado caso mi meta se elevaba o mi presupuesto se elevaba, justificar por qué. Todo esto lo hacemos con las tablas que ya hemos venido trabajando
y los gráficos que estamos aprendiendo. Para facilitar un poquito el trabajo, porque era una información bastante grande, este era un tipo de indicador, pero tenía otros, donde era una información cantidad enorme, ahí sí ya me apoyaba un poquito con las tablas dinámicas, pero ahorita con lo que tenemos podemos llegar a un tipo de resultado de esta parte. ¿Me he explicado hasta acá con los cuadros? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, no se le escucha, tiene apagado el micrófono. Ahorita. Gracias. Vamos a trabajar acá, voy a hacer una copia, clic derecho, mover o copiar, y le voy a dar copia en ejercicios. Luego le doy a aceptar, voy a borrar el gráfico, y voy a borrar este de acá. Vamos a trabajar el más fácil, vean. Como ya aprendimos, ¿verdad? Ya lo aprendimos a hacer, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero graficar en cada fecha, voy a graficar nada más 10 días. Porque como yo les decía, ¿verdad? Un gráfico entre más datos tiene, más se vuelve menos funcional. O sea, no voy a graficar yo, o no vamos a graficar una información de 10.000 datos, ¿no? Hombre, si el gráfico les va a quedar como que es un papel de esos que ocupan para cuando registran los terremotos, ¿verdad? El papel sísmico, que uno va marcando como que fuera la forma en que se va moviendo la aguja. Entonces busquemos una información que me permita generar representativo. Probablemente lo podría hacer por tramos para que se vaya viendo un poquito más ordenado. O en todo caso, pues, resumirlo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar solamente unos 10 días para verlo un poquito más atractivo y luego vemos qué solución le podemos dar a una serie tan grande de números o de valores. Me voy a ir a insertar, luego me voy a ir a acá, miren, lo voy a ocupar del tipo 3D de manera vertical, pero acá tengo aquí, si ustedes le dan un pasón con el mouse, ahí les da una explicación de lo que se trata el gráfico. Dice, permite usar este tipo de gráficos para comparar las partes del total o mostrar cómo las partes del total cambian con el transcurso del tiempo. O este otro que está acá, que me habla comparar el porcentaje con el que cada valor contribuye un total y que cada valor contribuye cambia el transcurso del tiempo. Es decir, aquí más que todo cuando tenga una variable cuantitativa o expresada en monetario o en cantidad y una variable porcentual más que todo. O aquí, cuando sean, que no sea variable porcentual. Voy a ocupar este que está acá. ¿Por qué? Porque tengo una variable monetaria y una variable cuantitativa, o sea, cantidad y cantidad de dólares. Como ya seleccioné ambos rangos, ya no tengo que andar buscando los rangos. Le doy a aceptar y ya me grafica el gráfico. ¿Qué me está diciendo? Que si yo me acerco, me dice que para el día 2 de febrero se consumieron 37.50 en fletes y que representó 5 viajes. Primero, antes de comenzarlo a modificar, voy a buscar un modelo o un diseño que me agrade. Solo me propone esto, mire, quizás entre los más representativos están estos. Ustedes van eligiendo, vamos a elegir este por el momento. Y acá puedo seguir probando. Me agrada un poco este de acá, miren, me agrada un poco este de acá porque me desaparece los ejes, pero le marca lo que son los valores en cada gráfica. Voy a cambiar la paleta de colores para que no se ponga, bueno, está en un paleta de colores de este estilo,
Vamos a ver en formato. Y le voy a poner algo más representativo, a ver qué ocurre. No, aquí no. Voy a seleccionar primero la barra. Acá estoy seleccionando la barra, lo voy a poner en negro. ¿Por qué lo pongo negro? Porque usted me preguntará, mire, ¿por qué ocupa tantos colores oscuros? Porque cuando yo proyecto, los colores oscuros tienden a reflejarse más porque se concentra cabal en la luz, que tenemos, ¿verdad? Y acá le voy a poner, no, voy a seleccionar esta barra y le voy a poner este color. Luego voy a personalizar el, vean, he seleccionado los valores. Le voy a poner esta parte, le voy a poner como un fondo blanco, ¿verdad? Para que se logre ver. Le voy a dar negrito, le voy a poner negro y le voy a dar aumento. Aquí se logra ver un poquito mejor los valores. Lo mismo voy a hacer con esto. Negro, negrito, aquí le puse 16, ¿verdad? Entonces, negro, 16. Y le voy a poner acá este color. Acá sí lo voy a aumentar. Yo creo que ya con esto se mira. Acá le voy a poner como título del gráfico, le voy a poner un nombre, ¿verdad? Le voy a poner total de fletes de traslado de producto terminado. Cierro acá, negrita, lo agrando y ya tengo una personalización de este gráfico. Y de ahí ustedes pueden interactuar con lo que más deseen, ¿verdad? Con lo que estamos trabajando. ¿Preguntas acá? Por acá estaba viendo, no sé, creo que mandaron, ¿verdad? Ah, no, mandaron un aviso para. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vamos ahorita, bien. Permítame un segundo. Vamos a hacer la encuesta ahorita. Necesito que la comiencen a llenar. Voy a compartir las indicaciones. Les voy a mandar el link de la encuesta. Bueno, ahí la está mandando Paola. Y procedan a llenar la información, por favor. Acá les voy a compartir la información. Igual está en el chat. Y denle clic al enlace. Y comencémoslo a llenar. A los que puedan ahorita, ¿me pueden ayudar con su cámara para esta indicación final? Para ver su situación.
¿Cómo vamos con la encuesta? Jóvenes, necesito orientación. Buenas noches, ingeniero. Donde dice en lo primerito es el link. Son los números que aparecen acá, ¿verdad? El link. Porque dice que copiemos el... Creo que es un código. Sí, vea. Es el orden de inicio. Ahorita lo veo. Es exactamente. Acá... ¿En qué pregunta? Acá antes tengo... del, antes. Ajá, ahí, cabal. Escriba ahí, la uno. La orden de inicio, ¿verdad? Sería... Sí. Acá está, mira, este 29811. Este que está okay. Acá. Sí. Ahorita. Gracias, Ener. Incluso lo que le estaba mandando Paola aquí en el chat. Me validan cuando vean terminando. Cuando terminen, manden al chat. Yo, Reina Santo, finalizado, por ejemplo. Ingeniero, quisiera saber qué tenemos que poner en la pregunta número 9. Número 9. Nombre del proveedor, ahorita te comparto. Van a colocar, está al final, Regals Products Inc. Esa es la razón social. Esta. ¿Me haría el favor, ingeniero, de darme la fecha de inicio y la de finalización del curso? Con gusto. Déjame ver, que también. Acá está, mira. 21 del 6 y 20 del 6. 20 del 7 sería. Un mes calendario casi, no echamos.
como les digo, cuando terminen, por favor, validen. Ingeniero, una pregunta. Dime. Su nombre. Alfonso Miguel Guardado Alvarado. ¿Pero dónde te pide mi nombre? Alfonso. Gracias. Sí. ¿A dónde pide mi nombre? Nombre del curso. Gracias. Nombre del curso está pidiendo, no mi nombre. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Por eso es Rigal, no es mi nombre. Es la número 9, yo entendí mal. Es Rigal. No es mi nombre. Rigal. Sí, gracias. Necesito que me validen para finalizar, cuando finalizaron, por favor. Aquí en el chat, pero en el chat del Zoom, pónganlo, por favor. Necesito en el chat del Zoom, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Necesito sí, que validen sí. De finalizado los que llaman, los que validaron en el WhatsApp lo hagan en el Zoom, porfa.
Vaya, vean, lean las indicaciones. Hay que mandar la imagen y validarlo en el Zoom. No lo manden al chat del WhatsApp, en el Zoom. Para que, por favor, quizás pongamos un poquito de atención. Validarlo en el Zoom. O sea, acá. Ingeniero, una consulta, el nombre del curso. Excel básico, aquí está. Gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguien no ha terminado? ¿Quién falta? ¿Quién se encuentra llenándolo todavía? Deme un momento. Ahorita todavía termino. Bien. ¿Quién más? Gracias, Luis. Igual, ya me terminó. Ok, Reina, ¿quién más? Yo también, ingeniero, estoy en eso. Ok, Guadalupe. Leslie, ¿cómo vas? Todo bien, ya estuvo, ya la llené. Es solo Moisés, Guadalupe y Rey. Ya Mabel lo mandó. Ingeniero, una consulta. Donde dice ingrese el número completo de la orden. ¿Dónde lo encuentro? Acá está, mira, 29811 80170033. 29811 me dijo. Medio. 29811. Guión medio. Guión medio. 8017. Sí. Guión medio. Sí. 0032. Sí. Fleca. Sí. 2023. A las fechas. Gracias. Ahí cuando ustedes.
voy a aprovechar a pasar lista. Ana Silvia. Presente, ingeniero. Edith Mabel. Presente, ingeniero. Ernesto Alonso. Fernando Gonzalo. Frida Virginia. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. José Mari, José Mari. Ingeniero. Josué Alfonso. Presente, ingeniero. Kevin Alberto. Leslie Vanessa. Presente. Marta Guadalupe. Marta Guadalupe. Presente. Moisés Ernesto. Moisés Ernesto. Presente, presente. Reina Evelyn. Presente. Y Reina Elizabeth. Disculpe, ingeniero, no escuché cuando pasó mi lista. Tenía problemas de audio. ¿Me habla? Fernando. ¿Me escuchó, ingeniero? Sí. Ok, ya está. Bueno, ahora le voy a mandar. Ya anotó a mí, ingeniero. Disculpe. Sí. Ok. Sí. Le voy a mandar una encuesta de satisfacción de manera personal. Mami. Mami. Háganlo con el celular porque tienen que pedirles una cuenta Gmail, ¿verdad? Vayan al chat del WhatsApp y llenen la siguiente encuesta, por favor. Ingeniero, ¿me podría hacer el favor de regalarme la respuesta de la primera pregunta que hice, el número de proveedor o no sé? Es ahí me quedé. 29811. Espérenme, ahorita lo anoto. 29. Uy, qué volado. 29. 811. Ay, por Dios, no me sirve esto la vida. No, okay, gracias. No hay un lapicero para mi casa. Ay, no. No tengo un lapicero en la mano. Ya voy. Me ayudan con la encuesta que les mandé también por WhatsApp. Dios mío, tantos lapiceros que ando cargando. No. Ingeniero, una consulta. Dime. Aquí dice evaluación del desempeño, curso de Excel avanzado. Vamos a ver. Bueno, es lo mismo, solo que sería, le voy a poner la palabra avanzado por básico. Va, está bien, gracias. Hágame el favor de repetírmelo, este ingeniero. Permitíme un segundo. Vaya, voy con el número. Bueno. 29811. Uh-huh. Guión medio.
Guión medio, ¿cómo es? Guión medio, guión a mitad de la página, a mitad del número. Ah, ya, 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 ya. 8017. Uh-huh. Guión medio. Uh-huh. 0032. Uh-huh. Fleca 2023. Vaya, muchas gracias, ingeniero. Sí. Entonces ahora me ayudan con la encuesta personal. Bien, ya tengo tres. Gracias.
Bien, ¿quién falta más del? Gracias, Fernando. Correo Fernando Fernand Flow. Pues no soy Fernand Flow, el youtuber. Ingeniero, yo ya completé la encuesta y también otro, no sé si aparece ahí ya. Ya. Gracias. Bueno. ¿Alguien más falta? Deme un minuto, ahorita termino. Muy bien. Más y terminamos. Enviado. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ya luego queda voluntario el llenado. Ya para terminar. Bien, luego tenemos del tipo, digamos, lo que veíamos acá, gráficas del tipo del tamaño de la, del tipo parabólico, ¿verdad? Solo que acá, con las parabólicas o con las funciones matemáticas, hay que tener algún tipo de cálculo a realizar en el aspecto de que, digamos, esta función está, esta curva está en función de los valores de x. Y para acá, pues, debemos de conocer, por decirles algo, cómo poder elevar un número a la potencia o al cuadrado más una sumatoria de 5 puntos. Acá hemos utilizado la fórmula potencia. Colocamos C59, que hace referencia al valor que se encuentra en esta celda, y punto y coma, y luego a la potencia que lo queremos elevar. Como lo queremos elevar al cuadrado o a la potencia 2,
basta con ponerle el número 2. Le sumamos el valor de la constante, que es 5. Yo aquí le he colocado para no estarla repitiendo a cada momento y le he dejado como valor constante. Entonces, sabemos que un número negativo al cuadrado se hace positivo. Aquí sería 9 más 5, 4 más 5, 1 más 5, 0 más 5. Y de aquí 1 más 5, 4 más 5 y 9 más 5, ¿verdad? Es una función bastante sencilla de graficar y de comprender. Entonces, si nosotros queremos en esta parte graficarlo, lo que vamos a hacer es seleccionar el eje X versus el eje Y, pero en este caso ya no vamos a buscar las gráficas tradicionales. Miren, porque si yo le pongo la gráfica tradicional, lo que va a hacer es como graficar el eje X va a ser una variable y la XY va a ser, perdón, va a ser una serie y va a ser una serie distinta, sino que hay que irnos a la que se llaman gráficos del tipo dispersión, similar a las que tengo acá. Como les repito, si ocupo esas tradicionales, no lo va a aplicar porque cada valor él lo mira como una serie. No estamos trabajando ese tipo de gráficos, sino que tenemos que irnos al que aparece aquí como dispersión. Voy a ocupar este que está aquí. Y acá ya he podido graficar esta parábola. Y nuevamente llego o caigo a la personalización de lo que estoy graficando. Aquí le voy a poner como nombre del título gráfica de la función y igual x cuadrado más 5. Y pues ahí ustedes ya luego comienzan a interactuar con los cambios que le quieran dar. Podríamos ocupar este para que se vean los puntos. 3,14, menos 3,14. Y 3,14, aquí se mira la curva. Para darle un nombre a la serie, me voy aquí donde dice seleccionar datos. Luego le doy aquí donde dice series en modificar. Y acá le pongo curva, le voy a poner. Curva parabólica. Quiero ver, no me agarró la función. Bueno, aquí no me agarra el nombre, pero tendría que agarrarlo. Aquí está. Esta versión de Office tiene sus problemitas ahí. Entonces, acá, solo quiero corroborar el acento de parabólica. Ya estamos haciendo un tipo de matemático. Y ya tenemos otro tipo de gráfica, ¿verdad? Ya caer en estas curvas de dispersión, ya es trabajar con situaciones del método científico, de investigación o de algún tipo de fenómeno, lo que estamos analizando aquí, parabólicas, y ya acá podemos trabajar, ¿y de dónde están? Esto, vean lo que les decía. Por ejemplo, voy a ver si puedo graficar este. Voy a tener acá
Y me voy a ir por acá. Entonces aquí tenemos los del tipo radial. Aquí no está mencionando nada, ¿verdad? No está diciendo nada, pero está diciendo de que aquí podemos, por decirles algo, que el valor 1 sea puntualidad, responsabilidad, disciplina, conocimientos en Excel, conocimientos en liderazgo, conocimientos en, qué sé yo, en habilidades de, ¿cómo se llama?, de oratoria. Aquí habilidades matemáticas. Entonces, hago una comparación en el candidato 1 con el candidato 2. Y digamos que este, si fuera un caso, el candidato 2 saldría más beneficiado por tener una mejor calificación respecto a las cualidades que estamos manejando, ¿verdad? Sería otra forma de poder graficar. Y esto, más que todo, que les digo, se ocupa para poder evaluar ciertos niveles de una parte empresarial o cuando, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, también cuando todos esos juegos de deportivos, ¿verdad?, que evalúan las habilidades de los jugadores, ahí lo podemos meter en los juegos. Este tipo de gráfico es lo que hace el PlayStation o el Wii, no sé, dependiendo del sistema que ocupemos. ¿Tienen alguna pregunta acá, hasta acá? Y por último, ya para terminar e irnos y finalizar el curso, pues ya queda creatividad de ustedes la información que vamos a crear para dar resultados. Por ejemplo, acá está textualmente digitada la información. Esta información, digamos, son gráficos que puedo trabajar. Solamente voy seleccionando con control los datos, vean. Y aquí le puedo dar insertar. Y ya puedo tener la primera serie, que sería el presupuesto. Luego me voy a seleccionar datos. Para que lo puedan ver, si que lo quieren ver. Y le digo agregar una serie. Y acá lo que le voy a agregar va a ser estos valores con control. Y ya puedo hacer una comparativa entre lo presupuestado versus lo que he gastado. Y sería similar a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sería similar a lo que tenemos acá. Incluso, como les digo, si queremos quitar las escalas, porque solo con ver el gráfico ya comprendo, y aquí tengo otra forma de poderlo hacer. Entonces aquí ya queda a su creatividad, lo que usted quiera presentar, digamos, ¿qué sería? Pues su conocimiento de la herramienta. Y pues con esto estaríamos complementando lo que es el curso de Excel básico, donde, pues yo sinceramente les agradezco el tiempo que han tenido para invertir en estas 20 horas, los 20 días o 22 días que hemos sacrificado para estar conectados, y pues las diferentes actividades que hemos desarrollado. Yo de mi parte les agradezco mucho, ha sido un gusto, aunque no me lo crean, me he tratado de esforzar y tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes se vayan satisfechos y sobre todo que hayan aprendido, pues no solamente estar conectado acá, que hayan aprendido. Pasen una feliz noche y nos quedamos hasta acá. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mabel.